La región del Catatumbo está localizada en el nororiente del departamento de Norte de Santander y la conforman los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Acarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Alberga los resguardos Motilón Barí y Catalaura, donde habita el pueblo indígena Barí. Es un territorio con una gran diversidad biológica y riqueza natural, atravesado por numerosos ríos, quebradas y caños. El río Catatumbo recorre toda la región, desde su nacimiento en las montañas de Ábrego hasta su desembocadura en el lago de Maracaibo, en Venezuela. La región del Catatumbo la conforman 11 municipios. Cuando se hizo el acuerdo de paz, quedaron incluidos dentro de los municipios PEDET 8 municipios. Quedaron 3 municipios por fuera, que fue el municipio de Ocaña, el municipio de La Playa y el municipio de Ábrego. Es una región que históricamente ha sido golpeada por el conflicto, abandono de inversión, atraso en educación, en infraestructura, en salud. Son varias brechas socioeconómicas por cerrar y que requieren de una gran inversión en el territorio. El Catatumbo desde 1987 reclama una deuda histórica a través del paro nororiental y de múltiples más eventos en el territorio. Hablamos de grandes marchas campesinas en la reivindicación de sus derechos. Por ejemplo, una muy importante fue la del nororiente colombiano hacia los años 90-91, donde los campesinos lograron reivindicar gran parte de lo que es ahora. Otros grandes movimientos fueron los movimientos cocaleros hacia los finales de los años 90-97. Paralelamente frente a eso, allí comenzamos a hablar del plante, comenzamos a hablar de proyectos, allí comenzamos a hablar de toda una incidencia del Estado en la región, ¿cierto? La región que ha sido estigmatizada, un pueblo que ha sido abandonado por el Estado, un pueblo que solamente ha sido marcado por la droga, por la coca, por la presencia de actores armados. En los últimos 50 años, pues hemos tenido el problema de grupos al margen de la ley, se han asentado mucho en esta zona y debido a la situación de la hoja de coca y del narcotráfico, pues han llegado muchas gentes, muchas personas que no son muy bien queridas por nosotros en esta zona, pero desafortunadamente nos ha tocado que convivir. Con incidencia inicialmente del EPL que se desmoviliza hacia los años 90 y después tenemos la incidencia del ELN y la incidencia de la FARC muy conjuntamente en todo el territorio del Catatumbo. Otra situación muy compleja la vivimos hacia los años 1999 con la incursión paramilitar y posteriormente comienza a darse unas muertes selectivas de líderes en las diferentes zonas, en las diferentes regiones de Catatumbo. Los catatumberos están solicitando ayuda al gobierno nacional, están solicitando una nueva alternativa para la paz. Y esta alternativa se constituye en la construcción de una universidad dentro del Catatumbo, dentro del territorio. Una universidad que responda a las necesidades reales de la población, de los más pequeños, de los adultos mayores, que pueda responder a una educación para que ninguna persona se quede atrás. El Pacto por el Catatumbo se inició con la asignación de recursos significativos para la construcción de un mega complejo educativo, incluyendo la Universidad Nacional del Catatumbo, en una jornada participativa liderada por el DNP y representantes de 32 entidades del Gobierno Nacional en el Tarra, norte de Santander. Además, se estableció una ruta de trabajo para continuar el proceso participativo y se firmaron convenios para impulsar la reforma rural integral, cumpliendo así con demandas históricas de las comunidades del Catatumbo.
en el compromiso que genera el Gobierno Nacional de construir el Complejo de Educación Superior para el Catatumbo, que se está construyendo en el municipio del Tarra y que implica la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, del Megacolegio, adicionalmente de la Universidad del Catatumbo, del Centro de Educación de Personas Adultas y de las residencias escolares para las personas que estén allí en el territorio, se genera un compromiso adicional que es fortalecer la apropiación social y cultural de este megaproyecto para toda la región del Catatumbo. Fuimos un grupo de profesionales a cada uno de estos municipios y tuvimos la oportunidad de poder trabajar con todas las organizaciones sociales, con todos los organismos que hacen parte del territorio. Ese proceso de apropiación y de fortalecimiento educativo se generó a través del convenio 645 de 2023, que se establece entre la Universidad Pedagógica Nacional, el Fondo Colombia en Paz, con la supervisión de la Agencia de Renovación Territorial. Allí, desde la Universidad Pedagógica Nacional, con un grupo de dos maestras que estuvieron en territorio, se acompañó a través de 24 encuentros municipales, realizados tres de ellos en cada uno de los 8 municipios PEDET. Una de las cosas fantásticas de este proyecto fue haber encontrado cada una de las falencias, de las dificultades, pero también de las posibilidades y de las potencialidades de cada región, hizo que este proyecto se convirtiera en un proyecto macro. Allí nos acompañaron jóvenes de las instituciones educativas, maestros, maestras, rectores, también personas de las organizaciones campesinas del territorio, de las organizaciones campesinas, también de la comunidad Barí presente a través de los dos resguardos, el Motilón Barí y también del resguardo Catalaura, construyendo una visión general y regional de lo que significa la educación en el territorio. Y en ese proceso, pues por supuesto, se construyeron también los planes educativos municipales de cada uno de los 8 municipios PEDET. Y lo otro, en cuanto a pensar el territorio de cero a la educación superior. ¿Por qué los planes educativos del Catatumbo serán esa herramienta que necesitamos para poder salir adelante, para poder coger un lápiz y un cuaderno y podernos capacitar, poder ir más allá de nuestros conocimientos, poder identificarnos como una ciudad, como un municipio, como un departamento que solo hable de educación? La ART lidera el proceso de construcción de la sede de la Universidad del Catatumbo con recursos que provienen del Fondo Paz y en estrecha articulación con el Ministerio de Educación. Este fue un compromiso que adquirió el señor Presidente de la República en el municipio del Tarra en diciembre del 2022. Sé que el gobernador tenía aquí un lote de 30 hectáreas que es donde puede caber perfectamente un complejo educativo, colegio, universidad. Una universidad pidieron aquí, pues nosotros decimos que hay que hacer una universidad aquí, la gran Universidad del Catatumbo en el Tarra. La universidad es muy importante que esté ubicada en el municipio del Tarra porque decimos es el corazón del Catatumbo. Es la parte donde está intermedia entre los otros municipios, como el caso de Tibú, como el caso de Convención. Es la zona donde incluso no ha habido posibilidad de desarrollo. Por eso el Tarra es una región que está creciendo mucho en población, está creciendo mucho en varias cosas, pero que necesitamos, como ese, dicen los abuelos, como esa pepita de la maraca que se llama la universidad. Esperamos que Convención fuera el lugar de esa universidad, ¿no? Pero entonces también entendemos de que pues, el Tarra es un municipio que también lo necesita y que no se va a limitar solo a ese municipio, sino que va a influir a los municipios que conforman esta región. Entonces yo creo que con esa universidad se vienen grandes cambios. Con ese apoyo de esa universidad del Catatumbo,
nos serviría a muchos jóvenes que no tenemos mucha estabilidad económica. Es un beneficio muy grande, lo cual permitirá que muchos jóvenes dejen de inclinarse por los grupos armados y se inclinen por el amor a la educación, al servicio de la comunidad. Mi plan de vida sería ser profesional en mecánica automotriz para poder ayudar a mis padres económicamente, ya que sería uno de mi familia, sería uno de los primeros que terminaría el estudio y sería profesional. Me gusta mucho lo que es el arte, artesanía, todo lo que tiene que ver con eso, entonces sí me gustaría hacer una licenciatura enfatizado a eso. Un profesional en comunicador social. Es algo que me ha venido gustando y pues mi aspiración es llegar a ser profesional en eso. Bueno, la sede universitaria tendrá todo lo que tiene una sede universitaria. Su diseño ha sido concertado con las comunidades. Está próximo a iniciar la construcción. Se aspira que cuando esté en pleno funcionamiento beneficie a más de 1.400 estudiantes y que se ofrezcan los programas que el estudio de pertinencia dijo iban con la vocación de este territorio, pero también con las aspiraciones de los jóvenes hombres y mujeres del Catatumbo. Una de las grandes apuestas y retos que tenemos es cómo hacemos que el joven vaya a la universidad, porque por nuestra región todo este tema económico es muy difícil y es contra un monstruo muy grande que estamos luchando, porque decirle a un joven que está viendo economías ilícitas, en una burbujita, en un mundo ficticio, decirle, oiga, venga, estudie, agarremos el lápiz, agarremos el cuaderno, porque con esto podemos hacer esto, es difícil. Que se hagan programas acordes a las necesidades del mismo territorio del Catatumbo. ¿Por qué? Porque es que a veces ofrecen carreras que realmente no tienen nada que ver con la región del Catatumbo. Entonces nosotros queremos allá es que haya producción. Entonces en esos programas llevarlos a los colegios, hacer como una socialización de la universidad, qué es lo que nos va a ofrecer y hacia un futuro la investigación, porque nosotros queremos que haya investigación, tanto con los estudiantes como los docentes que están en esta región. Los maestros que se forman dentro de nuestra escuela normal están acorde al contexto donde ellos se van a desempeñar. Entonces, el maestro va a afrontar una problemática difícil en su desarrollo pedagógico. Entonces, por eso ha sido una necesidad que nuestra escuela normal forme los maestros para la región del Catatumbo. La formación de maestros contribuiría significativamente a que la deserción de una u otra manera disminuya. Por eso creo que la formación de maestros, aparte de ser la mejor profesión, es la mejor posibilidad para que nuestros estudiantes permanezcan en las aulas. La escuela normal trabaja unos campos de conocimiento en donde el maestro evidencia cómo es el proceso de inclusión y eso lo va él a poder colocar en práctica en sus lugares de trabajo en donde se van a desempeñar. Yo creo que después de obtener el título de normalista superior, ya pues, si Dios lo permite, me veo estudiando una licenciatura como profesora de química, si es la voluntad de Dios. Y pues, si no, yo sé que en cualquier materia, porque a veces como docentes no es lo que, digamos, estudiamos, sino lo que haya. Pues nosotros nos corresponde hacer esa parte, la parte de que ellos puedan continuar la licenciatura, su formación en educación. Sería bueno de homologación primero en un caso tal que alguno quiera continuar allá con ustedes en la universidad de alguna de las carreras, en el caso de licenciatura, ¿no? Actualmente estamos, digamos, en una capacidad, una cobertura total en magisterio, pero uno de los retos es garantizar la permanencia de esos docentes en la región, porque por el estigma que tiene la región y porque muchos docentes son de otras localidades del país y del departamento, pues con el tiempo tienden a migrar hacia sus territorios y normalmente el Tarra tiene dificultades para la cobertura docente. Mirando que aquí vamos a poder tener una oportunidad los profesores empíricos, ya que pues hemos sido pues un poco golpeados por el entorno, las comunidades,
todo lo que tiene que ver con el contexto, pero también con las oportunidades económicas, que nos menosprecian por no tener títulos, pero aún así estamos haciendo una labor de educación para mejorar el entorno del corregimiento y también enseñar a los niños a la superación y otros estilos de vida que no solamente sea el conflicto, esto, la raspa y otras cosas que se ven en nuestro territorio. Si esa universidad se plasma y se llega allá, las vías de penetración, porque si no hay vías de penetración hacia los muchachos, se les va a dificultar también el transporte e ir a la universidad. Pues la dificultad de nosotros es que nosotros pues estamos un poco, digamos, lejos, digámoslo así, para acceder a esa universidad, pero sí estamos como nosotros como líderes, autoridades, estamos luchando cómo llegar a un espacio para nuestros jóvenes, digámoslo que pues se preparen allá en la Universidad de Tarra. Tanto la universidad como el Pacto Territorial del Catatumbo tendrán un enfoque étnico, por eso estamos hablando de una universidad multicultural y un pacto territorial con enfoque étnico, porque sin duda aquí tiene asiento uno de los pueblos ancestrales más importantes del país y de América, como es el pueblo Barí. Un territorio que tiene una deuda histórica con el pueblo Barí. ¿Cómo resaltamos esa historia? ¿Cómo podemos hacer ese engranaje perfecto? ¿Cómo hacemos que nuestros niños y niñas de nuestra región conozcan esa historia? Que no sea algo solamente del pueblo Barí, que es muy importante que ellos mantengan su cultura, pero que nosotros también. ¿Cómo mezclamos eso? Y es por eso que este proyecto es tan importante. Para nosotros es importante también, sí, como pueblo, da, digamos, la participación como pueblo Barí. Visibilizar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestras artesanías dentro del territorio, sí, que es la pesca, actividades deportivas también, que quede reflejado en la universidad. A mi etnia no conoce agricultoras. ¿Por qué? Porque nos faltan estudios, nos faltan impulsos, capacitaciones de la universidad y las técnicas y bachiller, eso nos tiene complejo para nosotros. Para mí son complejos como ser mujer. Me puse a hacer un censo y me encuentro con unas mamitas que querían que los niños estudiaran, pero cuando entramos a hacer el proceso ninguna sabía leer y escribir. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer acá, que siempre metan las madres cabezas de hogar, porque muchas mamitas quieren estudiar, pero como son madres solteras, fueron madres muy, muy adolescentes, entonces la mamá le dijo, bueno, usted como se dejó embarazar, no estudia más, se va de la casa a ser mamás. Entonces empiezan a trabajar, empiezan muchas cosas, muchos factores, ¿no? Porque también viene el machismo, que no, usted ya no es para que estudie, sino usted tiene que estar en la casa lavando, cocinando, planchando. Entonces hay muchos factores que afectan a la mujer del Catatumbo. No solamente decir, no, es que la universidad, pero cómo la universidad va a influir para que estas asociaciones o fundaciones también sean fortalecidas desde ese punto de vista en lo psicosocial, en lo emocional, porque son muchos factores, ¿no? En el Catatumbo hay unos retos en términos de educación bastante grandes y esos retos son históricos, es un asunto también cultural. Estamos pasando de una educación bien conservadora y bien tradicional a una apertura de una educación pensada en el lenguaje feminista, una educación pensada desde la pedagogía del amor. A empatizar también con las demás personas, a que se nos incluya, a que nos respeten, a que también no nos vulneren nuestros derechos, porque a pesar de todo seguimos siendo personas, ¿no? Seguimos siendo humanos, seguimos haciendo parte de la comunidad. Yo diría que eso es lo más importante, ¿no? Y más cuando históricamente la educación del Catatumbo ha estado marcada por aspectos de patriarcado, por ejemplo, donde la voz de la persona de la población diversa es temerosa. La comunidad LGBTIQ+ es algo que pues poco a poco es un proceso y nos vamos, además también tenemos que aprender a que nos den garantías, ¿no? De que vamos a ser aceptados dentro de los pueblos, de las veredas, de los municipios, porque pues por eso también llegamos a traumas, ¿no? Pero hoy en día con la incorporación de nuevos docentes en el Catatumbo, pues realmente se ha dado apertura a docentes diversos, personas, mujeres docentes, abiertamente lesbianas, profesores
que asumen su orientación sexual y a partir de su orientación construyen y educan. Que podamos compartir, que podamos conocernos y que podamos ser nosotros mismos. Aquí ya no nos da miedo dar una posición y se reconoce y se respeta al que piensa diferente. Más allá, la Universidad del Catatumbo es el centro de lo que se viene construyendo y próximamente suscribirá el presidente de la República, y es el Pacto por la Transformación Territorial del Catatumbo, que considera una serie de proyectos y de iniciativas estratégicas para la transformación territorial de esta región del país. Se ha hablado mucho con el tema de la reactivación económica y lo que tiene que ver con el agro. Me dedico a labores del campo, por ejemplo, a atender cultivos como el café, el aguacate, entre otros. En labores como cuidar el ganado y coger aguacate y sembrar frijol. Con la reactivación, pues es que lleguen proyectos productivos y a la vez que venga un tema de industrialización, de comercialización, que venga apegado a lo que tiene que ver con el modelo educativo del Catatumbo. Ojalá que sean, que nos dejen cuenta a nosotras como ser mujer, echamos adelante, tenemos conocimiento. Nosotras mismas tenemos que ponernos empresarias, porque hay mucho, yo he visto muchísimas cosas, tiene que ser harina y plátano, yuca, hay mucho para nosotras. Tenemos mucha variedad, allá hay yuca, plátano, cacao, café, maíz, mejor dicho, allá lo que se siembre se da. En estos momentos, pues, para ninguno es un secreto que el tema de la coca, pues, ha como que bloqueado un poco eso. Pero tenemos la esperanza que después que el gobierno nos invierte, lleguen los proyectos productivos y la universidad empiece como tal, yo sé que la región va a volver a retomar y vamos a volver al campo a como era lo de antes. Porque conociendo las realidades que tenemos en nuestras veredas, en nuestra zona rural, que son muy distintas a las realidades que tienen las ciudades, por eso tiene que tener un enfoque hacia esa construcción de país, pero desde adentro. Es decir, que esos programas de formación que se vayan a implementar en nuestra región sean acorde con nuestras necesidades para así impulsar la transformación de nuestro territorio y que todo esto conduzca a la tan anhelada paz. Soñar con esto es muy importante para toda esa gente que sí requiere ir a una universidad, con el propósito de que puedan volver a la tierra, de que puedan volver a sus fincas, de que puedan volver a sus veredas a desarrollar todos los programas que van a aprender en este gran sueño, como es la Universidad Nacional Autónoma del Catatumbo. Desde muy pequeñita siempre he tenido el sueño de ser profesora. Entonces yo creo que como ese sueño de niña, cada día me permite, digamos, como al saber que me estoy formando y que estoy cumpliendo un sueño que alguna vez de pronto anoté en eso que a veces colocamos de metas, ya lo estoy logrando. Entonces eso es como la motivación de día a día, que saber que Dios me está permitiendo cumplir esos sueños. Pues me enseño una universidad integral, una universidad inclusiva, una universidad donde tenga cabida todos, absolutamente todos. Yo creo que la Universidad del Catatumbo es una gran oportunidad para que el Catatumbo como tal, en toda su región y toda su gente, tenga la posibilidad de avanzar y progresar como lo buscamos todos los días. Queremos que la Universidad de Catatumbo sea para que salgan muchachos y muchachas de un pensamiento crítico, que sean personas que salgan para que el futuro de esta región realmente se transforme con gente que tenga creatividad y que no sean formados únicamente como herramientas, sino que sean gente pensante. Nos encontramos con una región absolutamente pujante, muy comprometida con que la educación es el motor del cambio y la transformación de la vida en sociedad y de la construcción de apuestas y sueños por la dignidad de sus gentes y de todo el territorio. Es una experiencia que realmente nos enseña mucho como humanidad y que sin duda va a fortalecer también al país. Que lleguen ejércitos al territorio, pero de profesores, ejército de docentes a transformar el territorio, no ejércitos para la muerte, no ejércitos
para quitarle la vida a los campesinos y campesinas, sino ejércitos de docentes que se preparen para recuperar las semillas autóctonas de nuestra región, para recuperar nuestro tejido social, para recuperar el medio ambiente que ha sido tan afectado precisamente por todo lo que ha llevado el conflicto social y armado, los cultivos de uso ilícito. Eso es lo que queremos.